you mm -hmm. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena en el que seguimos en la misma situación que la semana pasada, ya lo advertíamos que volveríamos a vernos en este formato de televisión en casa o televisión desde casa, que es lo que estamos procurando desde Telearacena, al igual que desde el resto de medios de comunicación a nivel nacional, trabajar con los medios tecnológicos, con lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y procurar, en la medida de lo posible, respetar en nuestros trabajos esta eh, advertencia que nos hace el Gobierno, esta petición de quedarnos en casa mediante un decreto de estado de alarma que, que bueno tiene ese fin de, de evitar la propagación de, del coronavirus e intentar frenar esta pandemia en nuestro país. Así, desde aquí, desde mi humilde casa, en Jabuguillo, en Aracena. Eh, conecto a través de mi teléfono móvil para realizar una, una entrevista a, hoy a nuestro alcalde, a don Manuel Guerra, que está al otro lado de la pantalla en su despacho en el ayuntamiento, en la que es su casa o su segunda casa o casi su primera casa, podríamos decir, porque probablemente nuestro alcalde y más en estos momentos tan difíciles pues pasan muchas horas ahí intentando gestionar esta nueva situación que tenemos y, y a la que todos tenemos que adaptarnos agradecemos mucho a nuestro alcalde que nos atienda en esta entrevista muy buenas tardes alcalde y bueno pues gracias por facilitar este canal de, de comunicación para llegar con su mensaje a todos nuestros ciudadanos y, y avanzarles todo lo, lo que tenemos de interés en estos días para nuestra ciudadanía muy buenas tardes Buenas tardes, gracias a vosotros por el esfuerzo que estáis haciendo también en estos momentos donde los medios de comunicación pues juegan un papel importante eh, de cara a lo que es la transmisión de información a la población, de cara a su eh, tranquilidad y eh, lógicamente también para eh, transmitir. ...pues, eh, todo aquello, toda la evolución de esta situación... ...tan complicada, tan difícil y tan, tan excepcional... ...sin duda alguna, una labor muy importante... El, ...el de los medios de comunicación públicos... ...en un momento donde además, con la proliferación... ...de otros medios como son las redes sociales... ...pues se difunden muchos bulos y mucha eh, información... ...que eh, supone confusión, supone crispación... ...y eh, supone en cierta medida pues también... ...una eh, añ añadidura... De, de, ...de intranquilidad... ...y de zozobra a la, a, la, a la población... ...como digo, en unos momentos donde lo que hace falta... ...pues información eh, fidedigna, eh, clara... ...para que eh, podamos actuar todos de forma eh, responsable y con la tranquilidad que el momento y la situación exige. En primer lugar, bueno, queríamos pues, saber eh, lo más cercano, lo más personal, cómo está viviendo el alcalde de Aracena estos momentos, estos duros y difíciles momentos. Bueno, yo creo que todos lo estamos viviendo con la preocupación lógica ante la magnitud del problema de eh, índole y de eh, lo que es un problema. Eh, ...mundial, de una dimensión eh, mundial... ...y, y lógicamente, eh, bueno, pues yo creo que, eh, que... es una situación que nunca pensamos que... ...pudiéramos vivir... ...y que eh, le ha tocado pues afrontarla a esta generación... ...lo mismo que a las anteriores, a la de nuestros padres... ...y la de nuestros abuelos, pues le tocó... Eh, ...pasar y vivir por otros momentos... Eh, ...también especialmente difíciles de, de nuestra historia... ...lógicamente esa... Eh, preocupación que es común a, a todos en el caso de, de la alcaldía y no solo de la alcaldía sino de todos los responsables municipales pues se ve aumentada por la responsabilidad eh, que supone de llevar las riendas de nuestro pueblo en un momento tan complicado como este y donde tratamos pues de dar eh, la talla y de poner todo nuestro empeño en eh, manejar la situación de la mejor manera posible eh, en colaboración lógicamente con las administraciones competentes hay que tener en cuenta que los eh, ayuntamientos somos las administraciones más cercanas a los ciudadanos pero en un problema de esta magnitud lógicamente son otras las administraciones competentes las que marcan los pasos a seguir lógicamente a partir de la información que disponen con sus medios eh, técnicos y eh, nosotros estamos ahí pues para ...arrimar el hombro para ayudar ⁇ para eh, facilitar la implementación de todas esas medidas en el territorio en este caso de nuestro municipio y, y por tanto pues eh, una situación como digo de, de alerta de permanente eh, atención a la, a la ciudadanía a las directrices que nos van marcando desde el resto de, de administraciones y como digo pues eh, lógicamente con, con la inquietud que todos tenemos pero también con, con la certeza con la fuerza y la fortaleza que todos tenemos que tener en este momento de saber que es una situación complicada pero que la vamos a, a superar que estamos en, en las condiciones para superarlas y que lógicamente eh, ahí pues contamos también con la colaboración de, de la ciudadanía en ese sentido pues quiero transmitir desde aquí mi agradecimiento al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Aracena y sus aldeas por hacer las cosas más fáciles en un momento tan difícil como este. Eh, de hecho, los datos que manejamos, tanto de la policía como de la Guardia Civil, eh, es que en general la población de nuestro municipio, pues, ha eh, colaborado y está colaborando en, en la aplicación de estas medidas tan, tan restrictivas y tan difíciles. Y yo creo que es lo más importante en este momento, primero que todos seamos conscientes de la dimensión del problema y que eh, cada uno uno ponga de su parte lo mejor de sí mismo, para eh, facilitar las cosas, eh, para eh, tratar de, de ayudarse a uno mismo, pero también para tratar de, de ayudar a, a los demás. Y esa es eh, también la inquietud eh, y el ánimo que nos mueven en, en el ayuntamiento, el ser fuertes en este momento, porque la población necesita que seamos fuertes, que, que demos todo eh, de nosotros mismos pues para, para ayudar todos juntos a, a superar esta situación. Desde el inicio de esta crisis, se ha venido trabajando, si no, si no me equivoco, desde una comisión de seguimiento local del coronavirus. Eh, ¿Cómo se ha formado esta comisión? ¿Quiénes la forman? ¿Y cuál es la dinámica de trabajo? Creo que se vienen reuniendo eh, pues casi cada semana o, o cada vez que, que la urgencia lo, lo requiere. ¿no? ¿Cuál es un poco el planteamiento de esta comisión de seguimiento local del coronavirus? Efectivamente, como he dicho anteriormente, eh, estamos ante un problema donde el mando único eh, en esta situación lo tiene el Gobierno de España y eh, por otra parte en lo que se refiere especialmente a las competencias sanitarias corresponden a las comunidades autónomas, en nuestro caso, a la Junta de Andalucía. Por tanto, el Ayuntamiento de Aracena, desde un primer momento, pues ha estado eh, pendiente de las eh, instrucciones, de las directrices, de las recomendaciones que se nos hacían por parte de las administraciones competentes para que todas estas eh, medidas eh, llegaran y se implementaran adecuadamente en, en nuestro municipio. El mecanismo más oportuno y que además así eh, se ha eh, marcado eh, desde el Gobierno Central, la creación de una comisión de seguimiento que se eh, constituyó el eh, viernes. 13 de, eh, de, de marzo y eh, esta comisión viene eh, reuniéndose eh, semanalmente todos los viernes para hacer un análisis de la evolución de la situación en concreto en nuestro municipio y eh, debatir las medidas que se han eh, planteado y ver de qué manera las podemos eh, canalizar de la mejor manera posible. en ese sentido esta comisión está integrada por representantes eh, de las fuerzas y cuerpos de seguridad en concreto de la guardia civil y de la policía local que eh, a partir de la eh, promulgación del decreto que declara el estado del alma, pues pasa a estar bajo el mando único del, del Ministerio del Interior. Eh, también eh, una representación del centro de salud, que obviamente es eh, fundamental en estos casos. Eh, también una eh, representación de eh, los servicios municipales a través del de eh, jefe de Departamento de Desarrollo Local y eh, participan también varios de los eh, miembros del equipo de Gobierno con competencias en materia que son especialmente eh, sensibles e importantes en esta eh, situación de, del estado de, de alarma. A partir de ahí, como digo, pues vamos marcando el eh, guión de, de, de actuación. Quiero decir también que además de esta comisión de seguimiento se está teniendo también un contacto con los eh, portavoces de los diferentes grupos municipales, incluso se han eh, desarrollado dos eh, juntas de portavoces extraordinarias y en ese sentido, pues transmitir también mi agradecimiento al conjunto de los eh, grupos políticos municipales por su interés, por su disposición y por eh, ponerse pues, también al, al servicio de todos en, en un momento en donde yo creo que la unidad es más importante que, que nunca. Desgraciadamente, pues creo que a nivel nacional eh, eso no está pasando y creo que no es eh, bueno porque eh, entiendo que es fundamental que eh, en una situación de emergencia como en este tipo, pues todos eh, arrimemos y rememos en, en la misma eh, dirección. Creo que lo importante en este momento es parar la pandemia, intentar de minimizar eh, sus consecuencias y de que eh, genere el menor daño y el menor sufrimiento posible en el conjunto de, de la ciudadanía y que no tienen cabida pues eh, descalificaciones eh, o valoraciones eh, que, que tengan otra finalidad del tipo que sea, que no sea precisamente la, la búsqueda de ese objetivo eh, común. Como digo, a través de esa, eh, volviendo a, a, la, a la Comisión de Seguimiento, al Comité de, de Seguimiento, eh, ahí pues en, en un primer momento se han. Eh, ...establecidos los dispositivos para el seguimiento de las medidas de, de limitación de movimientos de la población, de cierre de establecimientos. Tengo que decir que lo que nos han comentado tanto la Guardia Civil como la Policía es que todo el mundo o la inmensa mayoría de la gente ha, ha colaborado, especialmente lo que es el cierre de establecimientos. En lo que a sanciones se refiere, por dar algún dato, el, el último que tengo de esta mañana de la Policía Local es que eh, solo se han puesto cinco sanciones. Eh, se han hecho sobre todo mucha labor de, de, de información a la, a la población y eh, lógicamente eh, pues eh, insisto tenemos que facilitar esa labor a los cuerpos de, de seguridad que están haciendo un trabajo realmente encomiable para eh, que el cumplimiento de todas estas medidas sea riguroso, sea disciplinario, sea restrictivo, porque por mucho esfuerzo eh, que puedan realizar las administraciones, entidades, profesionales en este momento, sin la colaboración de la, de la población, si no nos quedamos en casa, si no extremamos las medidas de higiene, pues realmente todos esos esfuerzos van a ser eh, insuficientes. Creo que estamos en una situación donde cada uno desde su lugar tiene una misión, tiene una labor que realizar y todas esas labores son, son importantes. ¿Cuáles han sido eh, los pasos que ha dado el Ayuntamiento de Aracena desde el pasado 14 de marzo, o si me apura quizás desde antes de la declaración del Estado de Alarma que fue en esa fecha, porque ya el día antes, el día el viernes 23, creo que se tomaron desde el Ayuntamiento las primeras medidas con la publicación de un primer bando municipal. ¿no? ¿Cuáles han sido esos pasos? Bueno, efectivamente, desde la comisión de seguimiento, eh, como he dicho, se han ido marcando directrices en un primer momento y antes de existir la declaración del estado de alarma, pues ya sé, eh, una vez que supimos también que se iban a cerrar a partir del lunes siguiente los centros escolares pues eh, se tomaron también una serie de medidas en cuanto al, a la suspensión de actividades organizadas por el ayuntamiento y el cierre de instalaciones municipales. No obstante todo eso ha tenido cobertura en lo que es el estado de alarma y se ha, ha ampliado a partir de la declaración del estado de alarma también con el eh, cierre pues de eh, eh, diversas eh, actividades empresariales, comerciales que eh, bueno, pues como digo, han eh, hecho eh, mucho más amplio, mucho más riguroso lo que son las medidas de control en esta, en esta situación de pandemia eh, sanitaria. En ese sentido pues eh, eh, en primer lugar eh, se ha informado a la población a través de un bando de las eh, consecuencias de la, las advertencias y sobre todo pues tener también las herramientas para eh, conocer la situación que estamos atravesando y tomar las medidas que eh, se han determinado por las autoridades competentes. Por otra parte, eh, la gran preocupación del ayuntamiento ha sido también, pues, el reorganizar el conjunto de servicios municipales. Por una parte, para garantizar la propia eh, seguridad de los propios empleados públicos y también, lógicamente, de los usuarios que son el conjunto de nuestra ciudadanía. Pero también intentar que los eh, ciudadanos no se sientan abandonados, no se sientan desasistidos en una situación de estas características. Por tanto, lo que se ha hecho, como digo, es una reestructuración de todos los servicios eh, municipales. Hay servicios cuya actividad obviamente se ha suspendido, como pueden ser eh, los referidos a eh, deportes, cultura eh, o determinados eh, talleres y aulas municipales. Eh, y en ese sentido, pues esos trabajadores están haciendo ahora otro tipo de labores alternativas. Con carácter general se ha tratado que en la medida de lo posible todos aquellos puestos de trabajo que puedan eh, realizar su labor eh, telemáticamente desde casa, pues puedan hacerlo y así se ha ido haciendo a lo largo de todos estos días. Pero en cualquier caso, siempre garantizando la atención al ciudadano, tanto eh, telemáticamente como telefónicamente. Y en ese sentido, quiero insistir aquí que cualquier persona, de cualquier demanda, cualquier situación de necesidad, se dirija al ayuntamiento, porque aquí estamos todos los días eh, trabajando para atender a todos de la forma adecuada. En lo que a los servicios se refiere, por una parte habría que especificar lógicamente la policía municipal, como he dicho anteriormente, que no solo, ha reducido, no, solo no ha reducido su, su presencia, sino que la está permanentemente actuando en coordinación con, con la Guardia Civil, como, como tiene que ser y como así se ha establecido por parte del Gobierno de la Nación. Por otra parte, eh, lo que son el, el resto de servicios administrativos, pues donde se está procurando que esas labores se realicen, eh, como digo, desde casa. Eh, y eh, también a mí me gustaría eh, destacar especialmente dos servicios que creo que son muy importantes en este momento. Por una parte, lo que son los eh, servicios de eh, bienestar social, los servicios sociales municipales, que, insisto, eh, están eh, operativos eh, durante toda la semana. Para atender cualquier incidencia, cualquier necesidad eh, puntual que pueda existir, de tal forma que ninguna persona se quede eh, desasistida. Eh, también hemos mantenido en el ámbito social, pues, por ejemplo, servicios eh, como el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio para atender a, a más de 20 personas. Eh, Mayores que necesitan de la asistencia, que no tienen la prestación por la ley de dependencia todavía, pero que, como digo, pues necesitan la, eh, el auxilio de, de, de las eh, auxiliares de ayuda a domicilio pues para realizar funciones básicas de su día a día. Desde eh, los servicios sociales municipales se está teniendo también un seguimiento y una atención especial pues precisamente a las personas más vulnerables en estos momentos, que son las personas eh, mayores. Por otra parte, eh, destacar también que están... Eh... Eh, plenamente operativos los servicios de desarrollo local pues especialmente para eh, atender las dudas las inquietudes que puedan tener las empresas los emprendedores los autónomos, trabajadores también en eh, respecto a la eh, situación eh, económica la situación laboral en estos eh, momentos que también lógicamente preocupa a, a, a muchas eh, personas. Y eh, en ese sentido, pues como digo, estamos procurando mm, eh, mantener todos los, los eh, servicios garantizando esas medidas de seguridad. Mm, capítulo aparte merecen los servicios de eh, limpieza y en este caso añadir desinfección. Entendíamos que también en, en una situación como esta es eh, importante, de la misma forma que lo hagan los, eh, los vecinos eh, consigo mismos y en sus eh, viviendas, pues que también en lo que es la casa de todos, que es el pueblo pues eh, aumentemos esas medidas de, eh, de limpieza. Y eh, para ello pues, se han eh, reordenado tanto los eh, departamentos de servicio, de limpieza y de medio ambiente para establecer una serie de brigadas, de equipos de limpieza extraordinaria para eh, incidir especialmente en labores de desinfección. De tal forma que se han habilitado cuatro equipos de dos personas cada uno con eh, vehículos municipales, con depósitos en los que eh, tenemos y se realiza una mezcla de, de agua y, y lejía y se está actuando en todos los espacios públicos de eh, Aracenas calles, plazas, eh, contenedores, en fin, en, en, en todo el, el ámbito urbano, los propios ciudadanos eh, que permanecen en sus casas lo, lo, estarán, lo estarán viendo. Esto se complementa también con otros ocho operarios, con mochilas de pulverización para llegar a esos espacios en donde estos vehículos eh, de, de más tamaño no pueden llegar. Por otra parte, eh, también estas labores se están realizando en las, eh, en las aldeas con los encargados de eh, mantenimiento de estas aldeas y también ahí hemos tenido la colaboración, en el caso de las aldeas, del Consorcio Provincial de Bomberos que está realizando labores de desinfección en los núcleos de población de nuestra provincia menores de 2.000 habitantes. Por otra parte, en lo que se refiere a los edificios municipales, incluidos colegios, pues eh, las personas de limpieza, eh, tenemos 18 personas en este momento, en, de limpiadoras en, en todos estos edificios, pues para realizar una eh, limpieza mucho más a fondo, tanto de los que siguen eh, abiertos porque se está trabajando, como de aquellos que están eh, cerrados, como pueden ser los centros escolares, los colegios, y en donde se está aprovechando, como digo, para hacer un, una limpieza mucho más a fondo y para eh, desinfectar. Quizás lo más drástico haya sido, alcalde, no sé si, si me equivoco en esto, el cierre de los recursos turísticos municipales y bueno, de todos los recursos turísticos del municipio, podemos decir, aunque también era la medida más necesaria. Y esta decisión, además, la, el ayuntamiento, la de cerrar la Gruta de las Maravillas, el Castillo, el Museo del Jamón y después de mano de esto... Eh, pues vino el cierre de todos los establecimientos de hostelería y restauración. Eh, esta medida el ayuntamiento la tomó justo el día antes de, de la declaración del estado de alarma, o sea, se tomó desde un gesto de, de responsabilidad ¿no? Eh, ¿Qué impacto puede tener para Aracena el parón turístico en estos meses? Bueno, es indudable que a la crisis eh, sanitaria acompaña y, y, y va a acompañar, una vez que incluso termine la crisis sanitaria, una uh, crisis económica y, lógicamente, un impacto económico eh, negativo en, con carácter general en la economía y, y en el empleo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que en este momento eh, tenemos que ser cautos porque, lógicamente, ese, ese daño y ese impacto pues, va a depender en gran medida del tiempo que, que, que dure esta eh, situación excepcional de, de alarma. El Ayuntamiento de Aracena ha aprobado ya unas medidas de urgencia eh, en función de la análisis de la situación actual, como ha sido la eh, suspensión de los eh, pagos eh, de los establecimientos que pagan la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas durante el tiempo que dure el estado de alarma y que por tanto tengan que tener cerrados sus negocios y no puedan eh, utilizar estos espacios. También se ha suspendido el cobro de los alquileres y de las eh, cánones de las concesiones eh, de espacios municipales, de locales municipales, aquellas actividades que se vienen desarrollando en los mismos, que igualmente se hayan visto, visto obligadas a, a cerrar. Con como consecuencia de la declaración del estado de alarma, e igualmente se han establecido una serie de suspensiones y aplazamientos para eh, devoluciones de eh, instrumentos como tiene el ayuntamiento para la promoción del empleo, como son el bono Aracena Emprende, el bono eh, Empleo Joven o el bono Empleo Senior. A partir de ahí, lógicamente, como digo, eh, tendremos que evaluar la situación una vez que tengamos. Pues eh, la dimensión del, del problema y eh, determinar qué otro tipo de medidas se pueden implementar. Teniendo en cuenta que, lógicamente, las eh, administraciones con mayores competencias en esta materia esperamos que van a aprobar también eh, medidas para eh, contrarrestar ese impacto económico. De hecho, el Gobierno de España ya ha aprobado un importante. Eh, paquete de, de medidas eh, que va a, mol, a movilizar un importante número de, de recursos. Eh, suponemos que incluso se aprobarán más en un futuro. Eh, esperamos también que en ese sentido la Junta de Andalucía también arbitre instrumentos y medidas. Y eh, respecto a la Diputación de Huelva, pues tenemos una carta del presidente de la Diputación en el cual nos convoca a los alcaldes, a todos los alcaldes de la provincia y alcaldesas para que el día después de que eh, termine esta situación y que por tanto podamos eh, desplazarnos y podamos tener la justa dimensión del daño producido pues nos reunamos todos los alcaldes y alcaldesas en la Diputación de Huelva e intentemos coordinar medidas en, en ese sentido. También otro tipo de organismos eh, a petición de los ayuntamientos, y así lo ha hecho el ayuntamiento de Aracena, están arbitrando medidas eh, transitorias para eh, paliar la, la situación temporal que se está produciendo y el efecto que puede tener la misma en determinadas empresas. Y también, lógicamente, en, en particulares. Y ahí, bueno, pues destacar eh, que por, ya por parte del Servicio Provincial de Gestión Tributaria se, están, eh, se han aprobado medidas de aplazamiento para eh, que nadie pueda ser embargado ni que se realicen determinados cobros durante este periodo. Y eh, también, pues hoy eh, se han aprobado en GIASA una medida que nosotros le sugerimos hace unos días como era por ejemplo, pues que eh, al igual que nosotros hemos suspendido el cobro de esos cánones y de esos alquileres durante el tiempo que dure el servicio, pues ellos en Giasa también van a eh, bonificar la eh, tasa de basura. A aquellos eh, establecimientos que hayan tenido que cerrar durante, durante estos días, aparte de otra serie de medidas para garantizar el, el suministro tanto a empresas como a particulares durante, durante este tiempo. Como yo digo, creo que en este momento no debemos precipitarnos, estamos todavía en, en el ojo de la tormenta. Y eh, será una vez cuando eh, la situación empiece a volver a la normalidad, cuando tendremos que calibrar eh, los, los daños, las consecuencias y, lógicamente, tomar las medidas que se consideren más oportunas para eh, intentar que esta crisis sanitaria no se transforme en una crisis económica permanente, sino que sea un impacto temporal, acotado y que, por tanto, nos pueda permitir el, eh, recuperar la senda de, de la normalidad de la actividad económica y del empleo. En cuanto a los servicios municipales, apreciamos que la mayoría de ellos se siguen prestando, aunque quizás de, de otro modo. ¿no? ¿Cómo está funcionando en estos momentos el ayuntamiento? Bueno, ya he comentado anteriormente que en estos momentos eh, se han cerrado algunas actividades porque era obvio que son aquellas actividades que tienen presencia de público, como puede ser el aula de música, el resto de aulas municipales, las escuelas deportivas, Centro Guadalinfo, especialmente esos servicios que, eh, como digo, tenían una eh, presencia activa de, de público. Pero lo que es el resto de servicios municipales, como también he comentado, pues están todos eh, operativos y eh, se están eh, realizando, en unos casos, las labores con más o menos normalidad especialmente en aquellos que se pueden realizar a través de teletrabajo, eh, me refiero pues intervención, secretaría, en fin, todo el ayuntamiento está funcionando, se siguen dando licencias de obra, eh, tratamos de mantener la, la normalidad dentro de la normalidad general de una situación eh, como esta. Eh, otros servicios, como he comentado anteriormente, pues están a pleno rendimiento, limpieza, eh, servicios sociales, policía, local y en otros pues también lo que se está aprovechando en aquellos eh, donde lo que es la actividad normal no se puede desarrollar pues para tratar de eh, sacar trabajo atrasado o adelantar trabajo eh, futuro también me gustaría comentar pues bueno iniciativas que se están llevando a cabo desde algunos departamentos municipales como eh, por ejemplo pues un servicio de atención psicológica que se está llevando a cabo con profesionales de los servicios sociales eh, municipales y del centro eh, de información a, a la mujer porque entendemos que también una situación como esta de confinamiento en casa pues eh, tiene su eh, complejidad para gestionarse hoy vamos a sacar también una uh, serie de recomendaciones que han hecho eh, también la psicóloga del Centro de Atención a la Drogodependencia con las profesionales del equipo de familia, dando una serie de, de consejos precisamente pues, para gestionar esa, esa situación eh, que, que cuando se prolonga durante tantos días como es este el caso, pues lógicamente eh, crea ciertas tensiones en lo que es la, la convivencia. Por tanto, como digo, estamos tratando también... ...de eh, apoyar a ahí. Estamos también eh, dando eh, canalización pues, a determinadas eh, actividades o determinadas iniciativas que surgen también por la ciudadanía en estos momentos eh, o con la colaboración de la ciudadanía. Se va a poner en marcha también una iniciativa para elaboración de, de mascarillas. El ayuntamiento ha adquirido una eh, tela eh, especial para, para estos menores. Eh, y eh, hay un importante número de personas voluntarias que se ha eh, ofrecido para confeccionarlas y luego para que se proceda a su esterilización y que en tanto eh, persista la situación eh, que en estos momentos estamos padeciendo de falta de, de determinados suministros, de, de determinados elementos que son importantes para las medidas de, de protección, pues se puedan eh, aplicar. Eh, destacar también la eh, colaboración que estamos teniendo con eh, especialmente los centros que en este momento eh, creemos que son más eh, vulnerables y que eh, necesitan de, de nuestra mayor atención, como son en este caso las eh, residencias de, de mayores. Eh, en ese sentido, pues eh, ya eh, la pasada semana se hizo una actuación con carácter preventivo y de urgencia a requerimiento del Centro de Salud de Aracena para eh, gestionar el traslado de una parte de los residentes de la residencia de Mayores y Aracena a la hospedería eh, Reina de Los Ángeles. Nos pusimos en contacto con el Obispado y desde aquí quiero agradecer el, el, que por parte del Obispado se han dado todas las facilidades y en, en menos de 24 horas pues se pudo eh, trasladar a eh, una parte, como digo, de las de los ancianos residentes en este centro. También en este centro esta semana hemos solicitado la uh, intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias a la Subdelegación del Gobierno y se ha hecho una actuación de eh, desinfección tanto en el interior como en el exterior del edificio. También estamos en contacto con la otra uh, residencia, la residencia Reina de Los Ángeles, eh, se le ha uh, administrado algún material en concreto guantes que se nos pidieron que, que tenían eh, necesidad y como digo pues nos hemos puesto a, a disposición de las mismas para es, el, el apoyo que eh, puedan necesitar en como digo en la que es la población más vulnerable que es la población eh, mayor aunque lógicamente lo que a cuestiones sanitarias se refiere son los servicios sanitarios los que están haciendo el seguimiento y por otra parte pues al ser eh, centros dependientes, eh, lo que es su control y seguimiento de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, pues son ellos también los que marcan las directrices de funcionamiento. Pero como digo, el Ayuntamiento de Aracena está aquí para ayudar en todo lo que, lo que se pueda y eh, van a estar pues el, el conjunto de servicios municipales eh, pendientes para. Mmm, tratar de funcionar con, con la eh, máxima normalidad dentro, insisto, de la excepcionalidad, pero sobre todo para eh, garantizar la seguridad y eh, para garantizar la atención a todos los, los ciudadanos y ciudadanas de Aracena, especialmente aquellos que puedan tener una situación de mayor vulnerabilidad en estos momentos por otra parte algunas áreas parece que se han intensificado notablemente o que han intensificado su trabajo hablamos de servicios de policía local de limpieza con la dificultad añadida de, de, de tener que trabajar en la calle que ha supuesto para el ayuntamiento alcalde la adaptación de todos estos servicios a, a un trabajo pues que es urgente necesario pero arriesgado al mismo tiempo. Bueno, eh, desde el primer momento, mmm, precisamente una de las primeras medidas que, que se tomó después de la... Reunión del Comité de Seguimiento. La reunión en la que se constituyó el Comisión de Seguimiento fue aprobar un decreto de la alcaldía donde eh, se eh, establecía un protocolo de funcionamiento, un protocolo que nos facilitó la diputación de Huelva y que se, y se ha adaptado al ayuntamiento, pues para eh, garantizar que el desempeño de los diferentes servicios municipales se haga, eh, obviamente, con las máximas garantías. Como he dicho antes posteriormente pues se ha tratado en la medida de lo posible que aquellas labores que puedan realizarse o seguir realizándose desde, desde casa a través de teletrabajo se puedan hacer se han eh, establecido también medidas en determinados eh, servicios pues para evitar eh, la aglomeración de, de personal eh, se han, eh, ...nos hemos puesto en contacto con la empresa de prevención... ...que tiene el ayuntamiento... ...para establecer también las medidas oportunas... ...especialmente en aquellos trabajadores... ...que pueden eh, ser especialmente sensibles... ...por tener algún tipo de, de afección... ...también los trabajadores y en ese caso... ...pues eh, también se han mandado a casa... Eh, eh, ...por otra parte también hay trabajadores que han pedido haciendo uso de sus derechos eh, permisos eh, autorizaciones para realizar la conciliación de la vida familiar y, eh, y profesional como digo se han arbitrado las medidas que en cada departamento se han creído oportunas de hecho pues hemos tenido desde el primer momento reuniones con los jefes de departamento eh, teniendo en cuenta que la, la variedad de servicios que tiene el ayuntamiento de Aracena donde la casuística es muy diferente y eh, hemos tratado de adaptar con unos criterios generales de, de seguridad eh, los servicios eh, en, en cada caso. Lógicamente, como también he dicho anteriormente, hay servicios que eh, en una situación como esta... Eh, debe de garantizarse, lógicamente, su seguridad, pero son servicios que están prestando eh, pues una labor que en este momento es más importante que nunca, pues, como hemos referido, la policía local, como son servicios de, de limpieza, y en ese sentido, pues... Eh, agradecer eh, al conjunto de trabajadores municipales su, su disposición y especialmente pues, a estos que están eh, realizando estas labores tan necesarias en este momento. Ya desde el ayuntamiento lo hemos visto en estos días se han tomado las primeras medidas urgentes para reducir el impacto económico pues, en cuanto a empresas, a empleo, ¿cuáles son esas medidas cuáles destacaría y bueno pues no sabemos si, si tienen previstas algunas más si el ayuntamiento tiene un segundo paquete de medidas urgentes que podría poner en marcha pues, en las próximas semanas no sé ¿ qué planificación hay en torno a, a esto a reducir el impacto eh, económico que va a tener la crisis del coronavirus. Bueno, he comentado anteriormente que se ha aprobado un primer eh, decreto de urgencia precisamente para atender esta situación transitoria que no sabemos cuánto va a durar. Y, por tanto entendíamos que en esta eh, situación de incertidumbre era importante eh, ya habilitar estas medidas, pues eh, la suspensión del cobro de la tasa de ocupación de vía pública con mesas y sillas o el, el pago de los eh, cánones y alquileres de los locales que tiene el Ayuntamiento de Aracena adjudicado para la prestación de actividades que se han visto obligadas a suspender su actividad en, en estos días. También determinadas. Eh, en actuaciones o compromisos dentro de figuras o de programas municipales para la promoción del emprendimiento y el empleo como el bono Aracena Emprende, el bono eh, Empleo Joven o el bono Empleo Senior. Eh, al margen de eso, pues obviamente, eh, insisto, tenemos que esperar... Eh, para ver la dimensión real del impacto económico, que va a depender en gran medida del, del tiempo que dure esta eh, situación de alarma y por tanto del, del tiempo que dure la suspensión de la actividad económica y a partir de ahí, lógicamente, eh, teniendo en cuenta pues, las medidas que en su caso apruebe el Gobierno central, que ya, eh, como he comentado anteriormente, ha aprobado un importante paquete de medidas. En su caso, el Gobierno de la Junta de Andalucía. Que también esperamos que la apruebe la Diputación, pues los ayuntamientos coordinaremos actuaciones para uh, intentar que eh, eh, a la crisis eh, sanitaria pues no siga una crisis económica de calado, sino que realmente sea una situación temporal, una situación eh, transitoria que nos permita en el menor espacio de tiempo posible pues recuperar la actividad eh, y el empleo. En materia social también la reacción del ayuntamiento ha sido inmediata. lo hemos visto cuáles son las principales acciones que el bienestar social está llevando a cabo para reducir el impacto social y bueno pues para que las personas y las familias más vulnerables de nuestro municipio puedan un poco superar estos duros momentos. Bueno, eh, lógicamente eh, es fundamental que los eh, servicios sociales municipales estén plenamente operativos en estos en estas, eh, días, en estas fechas, por una parte para seguir atendiendo a aquellas personas y aquellas familias a las que ya se les venía atendiendo antes, y por otra parte para aquellas necesidades puntuales que puedan surgir eh, en personas que de una u otra manera se hayan visto afectadas por esta situación de crisis sanitaria y en ese sentido pues el ayuntamiento tiene habilitados todos los recursos necesarios económicos materiales humanos para atender esas necesidades como siempre tratamos de explicar desde el ayuntamiento las políticas sociales son unas políticas que eh, lógicamente eh, se tienen que hacer con el criterio que marcan los profesionales, en este caso las profesionales eh, que son las trabajadoras sociales de, del ayuntamiento y eh, es a través de ahí donde se tienen que canalizar todo este tipo de eh, situaciones por tanto eh, desde aquí pues hacer un llamamiento a cualquier persona que pueda tener una eh, necesidad eh, puntual específica a que se dirija a los servicios sociales para con la debida confidencialidad eh, y con toda la profesionalidad que avala a nuestras eh, trabajadoras, pues se les pueda atender y se les pueda dar la eh, respuesta adecuada. Puede haber personas que tengan eh, dificultad porque han perdido su puesto de trabajo en estos días para pagar el alquiler, pues el ayuntamiento tiene eh, ayudas para facilitar ese, ese pago o eh, para eh, la compra de... Eh, el, el, el productos básicos, elementos básicos, igualmente eh, todo este tipo de necesidades, afortunadamente el Ayuntamiento de Aracena, pues no porque ahora estemos en una crisis sanitaria, sino a lo largo de todo el año. Eh, tiene una serie de programas y de recursos dirigidos a cubrir este tipo de necesidades, y por tanto, más aún en estos eh, momentos en donde eh, a las personas que habitualmente son usuarios de los servicios municipales, pues pueden unirse otras que pueden tener, como digo, una eh, dificultad eh, consecuencia de, eh, de esta situación excepcional que estamos atravesando. En materia de prevención, también hemos conocido algunas iniciativas que han sido muy bien valoradas por la población, como la realizada en la residencia de mayores o la desinfección de Aracena y sus aldeas, en la que especialmente se están intensificando los trabajos en estos días. ¿Por qué y de qué forma se han acordado estas medidas? Bueno, yo creo que precisamente en una crisis sanitaria lo que hay es que atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, especialmente lo que es la implementación de medidas preventivas. Lógicamente, gran parte de la actividad social se ha reducido y, por tanto, tenemos que redirigir nuestros esfuerzos allí donde en este momento podemos ser más útiles o donde puede ser más necesario. De ahí que, como he comentado, pues eh, se hayan reforzado esos servicios de, de limpieza, aumentados en lo que se refiere a la desinfección y se han puesto al servicio de los mismos, pues todos los medios municipales que, que tenemos: vehículos, eh, depósitos de, de, de agua a presión, la barredora eh, municipal también con elementos de presión, eh, la compra de eh, mochilas individuales para eh, que ocho operarios municipales puedan llegar a esos eh, espacios donde es más difícil, como pueden ser, por ejemplo, los contenedores o determinados espacios. Donde donde no llegan los vehículos y en esa línea, eh, como digo, creo que es eh, algo eh, importante que podemos hacer en estos momentos, contribuir pues, a esa eh, desinfección de, de espacios públicos para minimizar el riesgo, algo que tenemos que ver con normalidad y no con alarma, sino como todo lo contrario, para eh, que todos nos tranquilicemos en el sentido de que eh, se está actuando también sobre esos eh, espacios. Por otra parte, también he dicho que, aparte de lo que son espacios propiamente de la competencia municipal, el Ayuntamiento de Aracena también está abierto a arrimar el hombro y ayudar pues en, en aquellos ámbitos o en aquellos espacios que aunque no son de su competencia, pero bueno, entendemos que en una situación extraordinaria como esta, es importante que nos coordinemos y que todos echemos una mano. Y en ese sentido, pues como he, he referido, las residencias de mayores, eh, como estamos viendo en toda España eh, son eh, espacios especialmente sensibles y eh, obviamente eh, nosotros ahí también estamos echando una, una mano en esas labores de eh, desinfección y, y de apoyo pues para eh, garantizar que en el caso que se produzca algún tipo de, de, de caso, de, um, el, el contagio sea el menor eh, posible por, por la sensibilidad de las personas que eh, allí habitan. Por otra parte, pues agradecer eh, la colaboración de organismos como el Consorcio de Bomberos, como la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que también están a, ayudando en esa, en esa dirección. Bien, estamos viendo y lo vemos a nivel nacional e internacional también, no solo a nivel local, que la cooperación es la clave del éxito en, el, en una crisis como esta y en una alerta sanitaria dónde ha encontrado el ayuntamiento de aracena sus principales apoyos y cómo está colaborando la ciudadanía que es otra de las partes importantes en un poco en la situación en la que tenemos y de cara a poder parar este virus y esta pandemia. Bueno, eh, obviamente en una crisis de estas características es fundamental la coordinación entre todas las Administraciones, desde la Administración Central, las autonómicas a las locales. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Aracena, desde un primer momento, se puso eh, a disposición de las autoridades competentes, en este caso las autoridades sanitarias, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, para eh, tratar de eh, aplicar y de y de colaborar a su ejecución aquí en nuestro municipio de todas las medidas por ellos eh, determinadas. En ese sentido, lógicamente, ellos son los que tienen el asesoramiento científico, técnico, adecuado para tomar esas decisiones y que, eh, independientemente de que nos puedan parecer en un caso más o menos adecuadas o acertadas, pues yo creo que en este momento no estamos para eh, discrepar, sino para eh, trabajar todos hombro con hombro en aplicar esas medidas e intentar, con la colaboración de todos, salir cuanto antes de esta eh, situación. Por tanto, en ese sentido, yo eh, quiero decir que hasta ahora la coordinación es total, eh, la comunicación es permanente todos los eh, días con su delegación del Gobierno, delegación de salud, en definitiva con eh, especialmente aquellas eh, entidades o con aquellos organismos que tienen una, eh, un mayor protagonismo, una mayor relevancia, una mayor competencia en una situación eh, como, como esta. Eh, pero, todo ese esfuerzo de las Administraciones y todo eh, lo que se está movilizando por parte de las Administraciones para ayudar en esta situación o para ayudar a resolver esta situación sería insuficiente sin la colaboración de la ciudadanía. Creo que eso ha quedado claro desde el principio. Es fundamental que seamos eh, rigurosos, eh, que seamos disciplinados en la aplicación de las medidas que nos compete a cada uno de nosotros, de quedarnos en casa, de extremar las medidas de higiene. Pues, precisamente para eh, intentar no solo no contagiarnos nosotros, sino para en el hipotético caso de que alguno de nosotros pueda eh, ser portador del virus, evitar que se puedan contagiar los demás. Por tanto, tenemos que eh, colaborar todos eh, en beneficio propio y en beneficio de los demás. Y en ese sentido, creo que en general la ciudadanía está dando eh, una um, buena lección, una magnífica eh, lección. Eh, eh, lo hemos visto en, en los informes que nos pasa la Policía Municipal, la Guardia Civil, que en general todo el mundo está siendo bastante eh, respetuoso y cauteloso en la... Eh, ...en el cumplimiento de todas estas recomendaciones y, y medidas... Y, ...y por tanto yo quiero hacer un agradecimiento a, a la ciudadanía... ...por hacer eh, más fácil... ...en la dificultad de la situación... Eh, ...pues todo cuanto se está arbitrando... ...desde, desde las administraciones. Creo que eh, todos nos tenemos que sentir útiles. Estamos viendo... Eh, ...ejemplos yo creo que muy notables de solidaridad... ...creo que en situaciones tan extremas como esta en donde sale eh, lo mejor y lo peor de las personas, lo peor lo estamos viendo pues por ejemplo en las redes sociales, con bulos, con confusión, con eh, manifestaciones de odio que creo que no tienen cabida en estos momentos pero también estamos viendo lo mejor pues desde personas que mm, eh, eh, se han ofrecido mm, a, a, a colaborar eh, puedo poner ejemplo pues de personas que llaman al ayuntamiento para eh, ponerse a nuestra disposición empresas por ejemplo hoteleras que han puesto eh, sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias por si hiciera necesario habilitar esos espacios, he referido el ejemplo de la hospedería Reina de los Ángeles que pertenece al, al obispado, personas que van a colaborar en la eh, confección de, de mascarillas, eh, también estamos viendo para poner en marcha una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en otros pueblos y que esperamos que también colabore la población, como es la de, por las noches, eh, eh, arrojar un cubo de agua con lejía en las puertas de nuestras casas y colaborar de esa manera también en las labores de desinfección que ya se vienen realizando por parte... Del, del ayuntamiento. hay eh, personas que están haciendo eh, actividades a través de internet para facilitar, eh, bueno, pues el, 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 el seguimiento del curso escolar de los niños en sus casas o el entretenimiento de, de las personas o el acompañamiento telefónico a personas que se encuentran solas y aisladas durante estos días. en fin, yo creo que Mm, eh, momentos como este son también en los que se da la talla de, de la calidad humana y yo me, me emociono de, de todos esos ejemplos maravillosos que estamos viendo en, en estos días y que, por ejemplo, tiene también una manifestación muy hermosa en todas esas personas que salen a diario a las 8 de la tarde a, a sus balcones o a la puerta de su casa a aplaudir a, al personal sanitario, a, todo, a todos los trabajadores que se están dejando la piel para que eh, nuestro sistema sanitario funcione, para que funcionen esos servicios básicos para eh, salir adelante en una situación como esta. Yo creo que es también un elemento que nos reconforta con nosotros mismos y que eh, nos ayuda también pues, a exteriorizar no solo ese agradecimiento, sino también pues, toda esa energía positiva que tenemos dentro y que queremos transmitir a los demás para juntos hacernos más fuertes en, en un momento de dificultad como este. Quizás nos encontremos en el momento más difícil para Aracena hasta ahora, con los primeros casos positivos de coronavirus en nuestra comarca, en algunos de los pueblos vecinos de Aracena, y esto está creando miedo y nerviosismo en la ciudadanía, lo vemos en las redes sociales. Qué es la nueva forma de comunicación que tenemos en estos momentos de confinamiento. ¿Qué mensaje quiere dar el alcalde a, su ciudad, a sus ciudadanos en este sentido? Bueno, el mensaje tiene que ser sobre todo de tranquilidad y de calma. Es lógico que nos eh, importe la evolución de la, eh, de la pandemia que lógicamente nos preocupen, incluso que nos abrumen y nos conmuevan los datos que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad de personas afectadas y de fallecidos. Pero precisamente en momentos de dificultad como este, más importante que nunca, el guardar la calma y el seguir eh, precisamente las indicaciones de las administraciones frente a la masiva difusión, en muchos casos perniciosa, que se hace en redes sociales y en otro tipo de, de medios, yo creo que es importante el seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto eh, y especialmente en lo que es el cumplimiento de aquellas medidas. Que, nos, eh, que se han dispuesto y que nos recomiendan para eh, garantizar la, la situación y para prevenir. Insisto, quedarse en casa, medidas higiénicas, etcétera, etcétera. A ese respecto, también quiero decir que tenemos que ser conscientes de que eh, los virus, cualquier virus, y por supuesto, este, eh, no conocen de fronteras ni de límites territoriales ni municipales. Por tanto, esa inquietud que en este momento me consta que existe en, en parte de la ciudadanía por saber si en, en su municipio, en su pueblo, ha habido algún caso, eh, es una inquietud que puede parecer lógica, pero a ese respecto tengo que decir lo siguiente. Durante los eh, primeros días de la situación de crisis y del estado de alarma, cuando eh, se ha producido algún eh, caso en algún municipio, se ha eh, comunicado por parte de la delegación de salud al, al ayuntamiento y eh, al ayuntamiento respectivo, pero con la advertencia de que era un dato que no se podía hacer público, porque era un dato que solo concernía, por las leyes que existen de protección de datos, a la persona eh, afectada y, en su caso, a su entorno para tomar las medidas oportunas y eh, a las administraciones eh, sanitarias. Ha habido algunos casos de ayuntamientos que han eh, difundido esa información y eso haya hecho que ya eh, en lo que llevamos de esta semana, desde eh, las eh, autoridades sanitarias, en nuestro caso desde la Delegación de, de Salud de la Junta de Andalucía, ya no se estén facilitando esos datos a los ayuntamientos. Y en estos momentos, si vemos los medios de comunicación, Podemos ver que existe una uh, cierta discrepancia, que yo espero que se uh, resuelva lo antes posible, entre el, el Ministerio de Sanidad y la uh, Junta de Andalucía respecto a uh, el suministro de esos datos. Actualmente, la, uh, los datos, al ser las competencias sobre los hospitales y sobre todo el sistema sanitario de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas lo facilitan cada tarde. A, a, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad los da a la mañana siguiente. Pero esos datos se dan por comunidades autónomas. Luego depende de cada comunidad autónoma si esos datos se provincializan, es decir, se dan por provincia y por municipio. En ese sentido, eh, en el caso eh, de la Junta de Andalucía, solo los da por provincia y el propio presidente en eh, manifestaciones realizadas esta mañana, pues ha dicho que ellos no consideran oportuno el que esos datos se den por municipio porque considerarían que no serían exactos, ya que pueden eh, fallarles los datos de empadronamiento y demás o eh, también consideran que se podría eh, dar casos de estigmatización de las de personas. De hecho, bueno, pues eh, creo que ayer hubo un caso muy desgraciado en, un, en una localidad de Cádiz. donde incluso llegaron a apedrear unas ambulancias que trasladaban a eh, ancianos que habían trasladado de una residencia. A otra localidad, a un centro hospitalario. Evidentemente, como digo, eso no es una tónica general, pero bueno, eh, entiendo que son cuestiones de ese tipo las que mueven en este momento al gobierno de la Junta de Andalucía a eh, considerar oportuno y según con los criterios que tienen, no dar esos datos municipalizados. De todas formas, como digo, creo que desde la Junta de Andalucía se ha dirigido una carta al, al Ministerio para eh, aclarar. Esta, esta cuestión y si el Ministerio obliga a que se den municipalizados o no. En definitiva, eh, en estos momentos, esos datos, en Andalucía al menos, creo que la única comunidad que está dando, según decía esta mañana el presidente de la Junta, que está dando los datos por municipio es el País Vasco. En el resto de España creo que no se, están, no se están dando y desde luego no en Andalucía. Por tanto, entiendo que en estos próximos días, entre el Gobierno del Estado, especialmente el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía, pues tendrán que determinar si los datos se van a seguir dando como se están dando ahora por comunidades autónomas y por provincia o también si se van a dar eh, municipalizados. Por tanto, el que el ayuntamiento no los dé no es porque el ayuntamiento no quiera, sino porque primero no está autorizado a darlos y, de hecho, como digo, ya no se le está pasando esa información por parte de las autoridades sanitarias al eh, ayuntamiento. En cualquier caso, sí que creemos que esa uh, información se debería de dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, Guardia Civil, Policía Local, precisamente um, para que con la um, suficiente profesionalidad se haga también un seguimiento de las medidas de eh, cuarentena y de confinamiento que en su caso se puedan realizar a personas afectadas, a personas de su entorno, a las que se les recomienden las mismas medidas. lo que yo creo que también tenemos que tener claros para tranquilidad de todos es que, eh, y así nos lo han transmitido desde la consejería de salud, que cuando eh, se eh, diagnostica un caso positivo de coronavirus, se activan eh, las autoridades sanitarias lógicamente se hacen cargo de esa situación y los servicios sanitarios se activan los protocolos oportunos tanto para la persona afectada como para las personas de su entorno y por tanto tenemos que tener en ese sentido la confianza y la tranquilidad eh, necesaria para saber que las cosas se están haciendo de forma correcta y donde nos tenemos que ocupar insisto eh, es eh, cada uno es en cumplir cada uno de la forma más eh, disciplinaria posible las eh, medidas que nos han dicho que tenemos que cumplir para eh, que de esa forma pues realmente podamos parar entre todos esta, esta pandemia. Bien, alcalde, ¿cómo cree, cómo piensa que, que van a ser los próximos días o las próximas semanas en, en Aracena? Y por último, ¿cree que conseguiremos los aracenenses frenar este virus? Bueno, yo creo que si aplicamos las medidas que nos han recomendado y que se han impuesto pues lógicamente eh, vamos a afrontar la situación con mayores eh, garantías. Lógicamente eh, estamos todos en una situación de incertidumbre, las mismas autoridades sanitarias, como nos transmiten todos los días, estamos en un terreno inexplorado, en una situación inédita en nuestra uh, historia reciente, no solo en España, sino en todo el mundo, y eh, por tanto, eh, lógicamente... Eh, ...la historia será, se irá escribiendo día, día a día... ...lo importante es que eh, yo creo que se están tomando las medidas eh, oportunas... ...con la información que se tiene en cada momento... ...yo en este sentido eh, pues eh, respaldo lo que es la labor... ...que se está realizando eh, por, por las diferentes administraciones... ...especialmente por el gobierno central... ...que es que, quien lleva el mando único y, la, y, y el peso en esta situación... Creo que cualquier responsable político lo que quiere es hacer las cosas lo mejor posible y toma las medidas que cree más oportunas en cada momento a partir de la información que tiene. Adivinar el pasado es muy fácil, lo difícil es predecir el futuro y en ese sentido las únicas herramientas que tenemos pues es el conocimiento científico que en este momento, del que en este momento se dispone y a partir de ahí se toman las medidas que se consideran más eh, oportunas. Por tanto, en esa línea nosotros no somos una isla eh, y esta tampoco es una crisis sanitaria que afecte ni siquiera a, a una región o a un país, es una crisis sanitaria mundial como estemos como estamos viendo y lógicamente se tiene que resolver eh, desde el pueblo más pequeño pero también con ese carácter global porque mmm, si eh, la situación eh, se resuelve en unos países pero no en otros... Con la circulación de personas que existe en este mundo tan globalizado, volveremos a tener el mismo problema en, en poco tiempo. Así que, en, en ese sentido, yo creo que en este momento lo importante es que tengamos confianza en, en las medidas que se están aplicando y que cada uno pues colabore para hacer que las mismas sean lo más efectivas posibles. Pues muchísimas gracias, don Manuel Guerra, alcalde de Aracena, por atendernos en esta entrevista. Y, bueno, Mucha fuerza y mucha salud para gestionar esta dura situación en nuestra ciudad en la que, o de la que esperamos salir muy pronto y bueno pues muchísimas gracias por estar ahí por atendernos y seguro que volveremos a encontrarnos de nuevo en este espacio en nuestros espacios informativos en los que también le tenemos con cierta frecuencia, pues porque hay que estar ahí informando a nuestros ciudadanos de, de todo lo que ocurra. En torno a la crisis del coronavirus, a todas las medidas que se están tomando en Aracena y a cuál es la situación que estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Gracias, alcalde. Fuerza y salud. Gracias a vosotros e insistir en transmitir ese mensaje de tranquilidad, de, de, de confianza a todos los, los, eh, los ciudadanos y ciudadanas de Aracena y de sus aldeas. Son momentos difíciles, pero precisamente por eso son momentos en los que tenemos que estar eh, más fuertes que nunca física y anímicamente. Eh, yo en ese sentido siempre eh, recuerdo un, una frase que escuché hace bastante tiempo en una eh, película que decía algo así como que cuando veo que no puedo seguir soportándolo aguanto un poco más y entonces sé que puedo eh, soportar cualquier cosa y yo creo que este es un momento eh, para eso para mm, persistir para eh, ser fuertes y eh, cada uno desde, desde su lugar pues poner su granito de arena para eh, salir de esta situación más fuerte si cabe porque yo creo que también en, en los momentos de dificultad están las oportunidades y que eh, a pesar de, de, de todo el drama que está suponiendo esta eh, situación desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista humano también incluso desde el punto de vista económico, tenemos que extraer también eh, lo positivo de, de la misma y que eh, nos sirva para eh, salir de esta situación, pues mucho más reforzados humanamente y también como, como sociedad. Y como suelo referir también algunas veces una cita de la que fuera ministra de Cultura Carmen Arbor en una de sus últimas entrevistas. Eh, decir que el secreto de la alegría está en la resistencia y por tanto ahora eh, tenemos que, que resistir y, y tenemos que seguir adelante y, y en, ese, en, en esa labor, en esa tarea todos somos importantes y a ello os emplazo a todos. Y a todas, con tranquilidad, con confianza, sabiendo que tenéis al conjunto de las administraciones trabajando para vosotros y con vosotros y que desde luego la administración más cercana, que es vuestro ayuntamiento, está aquí. Eh, tenemos los teléfonos operativos, tenemos medios telemáticos y por tanto eh, estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad de cualquier tipo que pueda surgir en cualquier momento. Que nadie se sienta desasistido, que nadie se sienta eh, abandonado. Aquí estamos y como digo, para trabajar juntos, con tranquilidad, con confianza, en sacar adelante Aracena a sus aldeas. en este eh, momento complicado de nuestra historia que nos ha eh, tocado vivir, pero que, como digo, del que vamos a salir eh, todos reforzados. Muchas gracias. Nos despedimos en la entrevista de la semana. Una semana más de confinamiento ya es la segunda que vivimos. La segunda en este formato de entrevista. Estamos adaptando toda la programación de Aracena. Eh, ...a esta nueva circunstancia... Eh, ...ayer mismo teníamos un especial entre vecinos... ...contactando con aracenenses desde la distancia... ...estamos también para eso... ...somos un canal para conectar a las familias... ...a las personas que, que en estos momentos necesitan... ...pues hacer llegar esos mensajes... ...y por supuesto estamos para informar... ...y acercarles toda la actualidad... ...que estamos viviendo en estos días... ...sí, les pedimos que sigan esa recomendación... ...esa petición... ...que viene además por ley marcada de quedarnos en casa y nada mejor que predicar con el ejemplo. Por eso hacemos televisión pues de la mejor forma que podemos, quedándonos en casa. Quédate en casa, Aracena se queda en casa.